Hola a todos, ¿cómo están? El objetivo de este video es poder presentar una descripción general sobre cómo realizar los diálogos de la nutrición con niños, niñas y adolescentes. La primera lámina, por favor. Bueno, es fundamental que tengamos en cuenta y nos basemos en la Convención de los Derechos del Niño, específicamente en el artículo 13, que tiene que ver con que todos los niños tienen derecho a expresar sus opiniones y puntos de vista. Por lo tanto, en este espacio vamos a generar y desplegar todas nuestras herramientas y conocimientos para poder hacer que los niños realmente puedan expresar estos puntos de vista y presentar sus opiniones, ¿no? El encuentro tiene una duración aproximada de 90 minutos. El número de niños participantes es idealmente de 20 y las edades son entre los 12 y los 18 años. También que un facilitador, una persona que convoque a los niños y los invite a participar en este taller. Y finalmente, este espacio debe ser un espacio amigable, donde los niños, niñas y adolescentes se sientan cómodos y puedan expresar sus opiniones en torno a dos preguntas que vamos a presentar a continuación. La siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos las preguntas del taller, que son nuestras preguntas guías, que nos van a orientar en la conversación que vamos a tener. La primera es, ¿qué aprecian o entienden los niños, niñas sobre una buena nutrición? Y la segunda, ¿cuáles son las ideas de los niños y niñas para mejorar la alimentación? La siguiente lámina. En esta lámina lo que vemos es una estructura, la metodología que vamos a usar para el taller con los niños, niñas y adolescentes y la idea es que podamos revisarla desde la izquierda hacia la derecha. Entonces aquí lo que vemos es que un facilitador debería invitar a convocar a los niños a los talleres. Como ya dije, la duración es de 90 minutos, el número de participantes hasta 20, idealmente, para poder facilitar esta conversación. Y también las edades entre 12 y los 18 años. En el segundo bloque del taller tenemos la exploración y la comprensión de lo que es una buena nutrición. El facilitador aquí introduce conceptos que son claves para la conversación y también la discusión se divide en dos partes. Hay una primera actividad. Esta actividad es usando fotografías que facilitan la activación del pensamiento, de las ideas. Y por lo tanto los niños pueden expresarla de mejor forma sobre la nutrición, ¿no? La segunda actividad tiene que ver con hacerles escribir o dibujar o mostrar fotografías con respecto a qué es lo que ellos comprenden sobre una buena nutrición. Y finalmente, al final de estas dos actividades, el facilitador resume los puntos que son claves. Es importante que tengamos en cuenta que se generen espacios de descanso para que los niños puedan activarse y descansar también y motivarse a la siguiente etapa. La siguiente etapa tiene que ver con las ideas y las soluciones que son para mejorar la nutrición. El facilitador introduce dos actividades también. La primera tiene que ver con organizar un collage con las fotografías, con los dibujos, con todo el material creado por los niños, niñas y jóvenes. Y luego, en un segundo bloque o en una segunda actividad, la idea es desplegar estos materiales recogidos y ponerlos en un muro o en el piso para facilitar poder mirarlos visualmente, ¿no? Y se puede explicar los niños pueden explicar qué es lo que quisieron expresar a través de sus materiales, sus contenidos, sus dibujos, ¿no? Y finalmente el facilitador puede hacer un resumen, debe hacer un resumen sobre los puntos más importantes. Luego al final hay un cierre del taller que hace el facilitador y es muy importante que tengan en cuenta que cada facilitador, cada persona que realice el taller, pueda subir al portal de Nutritional Dialogues el formulario de retroalimentación del taller. Es decir, en este formulario se recogen todos los contenidos
las ideas, todas las opiniones expresadas por los niños. Entonces se suben a este formulario y luego al portal para que se pueda hacer la síntesis que va a ser lo que va a ser expresado en próximo año en la cumbre de los diálogos nutricionales. La siguiente lámina, por favor. Algo importante a considerar siempre que trabajemos con niños, niñas y adolescentes es tener consideraciones sobre los aspectos de salvaguarda. Entonces aquí hay tres requisitos que son fundamentales. El primero, tener capacidades, tener experiencia y formación adecuada para trabajar con niños, niñas y adolescentes. El segundo también tiene que ver con la seguridad y protección. Los coordinadores no deben tener antecedentes penales. Y el tercer requisito es tener un compromiso de equipo, ¿no? Para trabajar y especialmente en este tema que son los diálogos de la nutrición. De estas tres consideraciones se desprenden una serie de acciones también en torno a la salvaguarda. La primera es que la participación de los niños es voluntaria. Se debe también contar con un consentimiento informado sobre la participación de niños, niñas y adolescentes. También un consentimiento específico para las comunicaciones y que éstas sean seguras. También es posible la opción de no participar y los niños deben estar en conocimiento de esto. A continuación, también tenemos que realizar una evaluación de los riesgos, es decir, observar el entorno en el que vamos a realizar los diálogos, las herramientas que vamos a utilizar. Entonces, y también, por supuesto, junto con la evaluación de riesgo, también debemos tomar acciones y medidas sobre cómo mitigar estos riesgos. También a continuación tenemos una información sobre la protección y esta debe ser adaptada, amigable a los niños para su comprensión. Debe existir un mecanismo de denuncia. Los niños deben saber, en caso de sentirse incómodos o que algo sucedió, ellos puedan hacer la denuncia en algún mecanismo adecuado y fluido. Y finalmente, también debemos proveer seguridad en línea y especialmente si están pensando hacer talleres que se realicen online, también debemos tomar las medidas necesarias para que tengamos toda la seguridad posible en este diálogo. Entonces, con estas últimas consideraciones, queremos cerrar este video. Esperamos que estas recomendaciones y toda la descripción aquí entregada sea útil para que ustedes puedan realizar los diálogos de la nutrición. Mucho éxito.